categorías sub-14 y sub-16. Institución Deportiva Colegio Nacional de Iquitos, conocida como el Vendaval de la Selva, fundado el 20 de mayo, representando a Embradores. Se hace presente ahora en la categoría sub-16, año 2000, el Club Deportivo, a partir de la 1 de la tarde. Amigos del Club Deportivo CNI de Iquitos, también del equipo de formación deportivo de Ayacucho, igualmente también, bueno, están acá los jugadores también del club, lo que es de la Municipalidad de Isla de Pichari. Quiero agradecerle a ustedes y también darles la bienvenida a nuestro distrito Pichari, deseando que ustedes lo disfruten. Pichari es pacífico y creo que hoy día es un día especial donde tenemos un encuentro de confraternidad entre estos tres equipos. Vamos a intercambiar las experiencias que tenemos, que cada club ha desarrollado, ha llegado hasta cierto punto. Yo felicitar a sus autoridades, quienes están impulsando el deporte, porque es sano. Igualmente también nosotros, la Municipalidad de Pichari, junto con un proyecto, estamos formando jóvenes, tanto en sub-16, sub-14, también este año hemos participado en la Copa Perú. Llegamos hasta los 48 equipos a nivel nacional. Nosotros no habíamos pensado llegar, pero estamos continuando formando jóvenes a nivel de los colegios, a los jóvenes que participen en este deporte, que es sano, y además creo que siempre representa un distrito, al BRAE, representamos nosotros a la región. Este año, pues lamentablemente perdimos, pero seguimos para adelante, tenemos ya una experiencia, algunas dificultades que hemos tenido, lo estaremos superando en este año. Igualmente, quiero felicitar nuevamente a ustedes, jóvenes, quienes están practicando este deporte, que lo suden la camiseta, porque es una forma de... A nosotros, autoridades y al pueblo, nos orgullece cuando ganan, cuando empatan y cuando siguen para adelante. Tenemos también dos jóvenes que han sido convocados por la Federación Peruana de Fútbol, sub-17. Entonces ellos han estado participando, seguro van a seguir jugando. Creo que han jugado con Argentina también, creo. Con Paraguay han jugado. Entonces ahí es experiencia. Yo creo que del esfuerzo de ustedes jóvenes va a depender, lo que ustedes en el camino van a desarrollar. Creo que, pero sí tiene que haber una disciplina, un orden, un respeto. Nosotros este año llegamos casi con el 100% de personas de Pichari. Entonces, pero seguimos para adelante y felicitarles, jóvenes, y desearles suerte en esta tarde deportiva. Muchísimas gracias con todos, bienvenidos, gracias. Al pueblo por la hospitalidad, estamos muy contentos y muy agradecidos. En realidad este pueblo es un paraíso para nosotros que venimos de Lima, hemos viajado más de 18 horas para llegar a este encuentro. Lo más hermoso del fútbol es que hoy vamos a poder compartir diferentes provincias, diferentes costumbres, diferentes maneras de pensar, diferentes idiosincrasias, pero todos con una sola idea, que es practicar el deporte. Estamos muy ansiosos ya de entrar al campo deportivo y de hacer lo mejor que sabemos nosotros, que es jugar al fútbol. Muchas gracias. Les habla bien en representación de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, del Centro de Formación Deportiva de Ayacucho. Es un centro que va formando día tras día y venimos un poco a impulsar el deporte y participar
con el fin de hacer partidos de prácticas rumbo al torneo internacional Copa de la Amistad, en la cual también nosotros participamos en la ciudad de Lima. Entonces este torneo, este pequeño campeonato nos sirve también de experiencia y también de fusión con el BRAE. Tres instituciones que se reúnen, el Colegio Nacional de Iquitos representando a la sede Lima, tenemos al Centro de Formación Deportiva representando a Ayacucho y el Club Deportivo Municipal de Pichari representando al BRAE. Tenemos dos categorías, la categoría sub-14 y la categoría sub-16 años. Dos categorías que se van a enfrentar en un triangular entre todos para que podamos tener el campeón. Se van a disputar dos trofeos. Como ya manifestó nuestro señor alcalde, el objetivo de todo ello es fortalecer a que nuestros jóvenes practiquen este deporte, que al cual es sano, es salud. Con el único motivo de que el deporte va a aminorar y va a disminuir la delincuencia. Más bien, va a sacar jóvenes prósperos con una mente sana, que ello va a ayudar a nuestro país a poder crecer y desarrollar. El objetivo de nuestras autoridades es justamente, por medio de esta disciplina, incentivar todo ello. Entre los equipos del municipio de Pichari, la municipalidad de Pichari y después lo que es el CNI de Quiche. Igualmente también ha estado el equipo de Ayacucho. Entonces, bueno, Pichari había campeonado nuestro equipo. Con el proyecto Cultura y Deporte estamos formando jóvenes. Igualmente también el CNI de Quiche, que es el sub-14. Bueno, felicitar y agradecer a todos los participantes. Igualmente también, pues, en un momento estamos practicando el deporte sano. Se ha visto que el deportivo de la municipalidad de Pichari ha ganado por 4. Eso quiere decir que estamos en un buen camino. Efectivamente, creo que bueno, el trabajo que se hace día a día, pero tenemos que seguir mejorando. No nos podemos contentar
y pues, agradecer por la entrevista y muy buenas tardes. Muy buenas tardes con toda la población picharina. Sí, se acaba de llevar un campeonato de un triangular con dos equipos diferentes, de la ciudad de CNI de Iquitos, el otro es el CAR de Ayacucho, en las dos categorías, ¿no? En la categoría 14 y en la categoría 16. De la misma manera, por primera vez los chicos se han trabajado, por primera vez los chicos se han enfrentado en estas categorías y por primera vez han salido a demostrar hasta dónde están yendo el trabajo, ¿no? De lo que es el proyecto de cultura y deporte de la Municipalidad de Pichari. Como están viendo, de alguna manera, ¿no? Agradecer al alcalde por estas actividades que está realizando. No creo que se quede acá, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir el proyecto para más adelante y mejorar con los chicos, empezando, ¿no? Los chicos de 8 años, 12 años, 14 y 16 exclusivamente, ¿no? Con menores de edad para poder tener chicos que puedan formarse y demostrar al pasar los años en las diferentes actividades, ¿no? como la Copa Perú y demás eventos. Solamente agradecer a la afición que vino el día de hoy a espectar este hermoso encuentro y deseamos que todos hayan pasado bien, que todos hayan disfrutado y que se hayan llevado un hermoso recuerdo de acá de Pichari y también los chicos que han venido por primera vez o han vuelto a venir por segunda vez. Tal vez hacer la invitación para la Academia de Alto Rendimiento, los chicos que aún no están. ¿Cómo va con las clases, profesor? Como está viendo usted, tenemos para las diferentes categorías diferentes profesionales, ¿no? Para los 8 años tenemos específicamente un docente. Para los 12 años, para los 12 años de igual manera tenemos un docente especializado en lo que es la disciplina del fútbol. En lo que es 14, tenemos dos docentes profesionales, uno es de la SFUL de Lima, el otro es de Argentina, ¿no? Y lo que son 14 y 16, tenemos a dos profesionales aficionados, podemos decir, pero también han trabajado de la misma manera que todos nosotros. Y solamente decir a la población que mande a sus hijos, que confíen en nosotros y, bueno, los trabajos no creo que se demuestren de la noche a la mañana. Es un trabajo arduo, a largo plazo y estaremos demostrando de esa manera que Pichari está creciendo. Okay. Solamente agradecer a ustedes por esta entrevista y sigamos adelante. Jóvenes, solamente recomendarle que sigan para adelante, sigan esforzándose, creo que de la disciplina, del esfuerzo, del trabajo que van a hacer, ustedes van a seguir desarrollándose y van creciendo como futbolistas. Creo que estamos viendo ya los frutos. Antes el Pichari no se jugaba, pero ya estamos jugando con el equipo de CNI, igual con Ayacucho, igual Pichari también, y hay jugadores que están seleccionados igual para Huamanga, igual también para la Federación Peruana de Fútbol Sub-17, y seguro iguales, y ustedes también van a ser convocados. En el mes de diciembre tenemos la visita del CAR de Ayacucho, de la Federación Peruana de Fútbol, y queremos trabajar cada vez más. Agradecerles a ustedes por su participación y pedirles un fuerte voto de aplauso como reconocimiento a ustedes. Voy a honrarme en entregar al campeón de Sub-14, acá al capitán o al representante, más bien felicitar por jugar y felicitaciones, voy a hacer la entrega de este trofeo. Igualmente voy a honrarme también en entregar este trofeo, bueno, en mérito a la participación y al esfuerzo que han hecho. Siempre hay un ganador y hay un perdedor, pero seguimos para adelante. Voy a hacer la entrega al capitán de Pichari. ¡Bravo!